Hey, buenas a todos, un saludo a Black, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues va, feliz miércoles. Y bueno, aquí os traigo la localización del Arsenal móvil, ¿vale? Gumban, hombrecito de calvito este, que nos trae armas, que en esta cuenta que estuvimos haciendo hace unas horas directo, yo no tenía comprado, no tengo la Railgun, pues voy a aprovechar que está en oferta y me la voy a pillar, ¿vale? Sabéis que tiene la palanca, la viuda negra, fusil electromagnético al 18% de descuento, la Open Atomizer y armas que, bueno, pues en un momento dado, si no tienes el nivel, ¿vale?, pues te las puedes comprar viniendo buscando cada día la localización del calvete este, el chaval, el chico este, el hombre este, el momajete, ¿vale? Y atentos, quedaros hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo os voy a mostrar lo que, bueno, para lo que he subido este vídeo en realidad, ¿vale? Ya sabéis que dentro de un par de horas, ¿vale?, un poco antes, a lo mejor haré directo, a lo mejor antes, porque ya sabéis que dentro de un ratito yo ya tengo la información de lo que vamos a tener mañana nuevo en GTA V Online, ¿vale?, la actualización semanal, que ya sabéis que el juego, por desgracia, ya está decayendo, lleva decayendo mucho tiempo, pero bueno, ahí se mantiene, ¿vale? Y repito, yo ya estoy viendo que otras cosas, porque hasta que salga oficialmente GTA 6, que todos le tenemos muchas ganitas, todos tenemos muchas ganas de bueno, pues eso, de ver ya un teaser, un tráiler, ¿vale? Pero cosas oficiales, cosas reales, no como hacen algunos, ¿vale? Algunos piltrafas que sabéis que suben siempre información falsa, ¿vale? Aquí mientras os muestro la ubicación del tesoro, $25.000 y 2.000 de RP, y lo puedes coger con ambos personajes, ¿vale? Y cuando lo cogemos 7 veces, pues tenemos desbloqueada la indumentaria, la frontera. Entonces, como digo, hay gente que sube cosas fiables, ¿vale? Cosas más o menos extraídas de los archivos del juego, como gente que yo sigo por Twitter, es decir, gente seria, gente que trabaja y hace cosas serias. Pero luego están los piltrafillas, ¿vale? Los piltrafillas que siempre suben cosas falsas, ¿vale? Que, bueno, ¿por qué suben cosas falsas? Para intentar llamar la atención, y realmente GTA les importa un bledo. Vale, les importa un bledo. Ellos lo que quieren es usar sus canales, como sabéis que hacen muchos, y que yo ya he expuesto en mi canal, para dar, o sea, para como trampolín, ¿vale?, para que la gente vaya a sus páginas web a comprar, a gastarse el dinero en unas cuentas, en mejoras, etcétera, en cosas que, bueno, que en primer lugar no tienen los derechos de copyright, que los que son de Rockstar, y en segundo lugar, ¿vale?, porque claro, tú no puedes, en segundo lugar, pues bueno, pues ya sabéis lo que el tema de las estafas como está, ¿veis? Entonces, una cosa es que haya gente seria que suba cosas, repito, basadas en los archivos del juego, como este es que yo sigo por Twitter, que aquí están hablando sobre cosas de GTA 6. Os aconsejo también echar un vistacito por Twitter, moveros por ahí, ¿vale? Hay gente realmente, bueno, que saca las cositas buenas, y estas son noticias importantes, o sea, que tienen cierta fiabilidad, ¿vale? Pero si te vas a canales de este tipo, ¿vale?, canales basura de estos, donde te suben estos vídeos, ¿vale?, que ya sabéis, vete a la tienda, gana $1.000.000, aquí el campeón este ha subido el tráiler, ¿vale?, engañando a la gente, una miniatura en el título, como si hubiese salido el tráiler de GTA 6, y luego es un fake, ¿vale?, es un fake como una casa, ¿vale?, es un montaje absurdo, como repito, este otro personaje también ha subido un vídeo con 500.000 suscriptores y en 2 horas 250 reproducciones, que no lo ve ni el tato, ¿vale?, diciendo que qué ocurre en la comunidad, y él mismo reconociendo públicamente que ya no venden las cuentas chetadas que vendían antes. Claro, amigo, porque la gente no es tonta, ¿vale? Podréis engañar a chavales nuevos, ¿vale? Hasta ahora engañabais a chavales nuevos, ¿vale?, vendiéndoles cuentecitas, y luego algunos, repito, algunos encima viniéndome. Pero bueno, aquí os voy a dejar, ¿vale?, aquí finalizo el vídeo, luego vamos a hacer directo. Aquí os dejo en la descripción del vídeo, en mi canal, en el comentario fijado, este vídeo, que sí que os aconsejo echar un vistazo, que aquí hablan bien claro,
¿vale? Y sin pelos en la lengua sobre este personaje, que repito, telita, ¿vale? Este tal Nilo, también echar un vistacito y sabréis por qué no tenéis que gastaros el dinero en cuentas chetadas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y como siempre, ¡Asplak! Carrying coffins.